Ell ha tret molt rendiment a totes les xarxes i ens ha fet arribar ja el seu missatge de Nadal. Para los que bajan para arriba, para los que suben para abajo, para los chupinos, que quieren, carajo. A la manita, a mi padre, a mi madre y a mi Carol, la más bonita. A los niños, a los abuelos, a los caros como Íñigo y a los que les protege el pelo. ¡Wow! A los merengues, a los culés, a los gallequiños, a Mauriño, una voz cinco estrellas. ¡Qué mejillo! A los de izquierdas, a los de derechas, a los que les gusta hacer chapuzas y a las cosas bien hechas. ¡Llego nada! A ver si las navidades duran todo el año. Y nada, decirle a toda Valencia y a todo el mundo que no guarde rencor a nadie por nada y que nada, que feliz Navidad, que lo paséis muy bien. És un missatge de pau, d'amor, de tranquil·litat del nostre protagonista que cal recordar que fa un any aproximadament ens va oferir imatges com aquestes. ¡Toma! Carol, y este es tú. Carol, solamente tú. Carol, la vida es así. Carol, quiero para mí. La imatge, però, que jo crec que va ser l'autèntica protagonista de la Nucitis durant molt de temps, va ser la que ens va regalar Ani Gartiburu intentant calmar John Cobra. ¡Poneme la polla! ¡Te digo que hay que haber educación con los dos bandos, ¿no? Vale, por lo menos por la nuestra la vamos a tener, ¿vale? Ellos que la tengan también. Vale, tú tranquilo. Si no, ¿a quién tiene esto pa que lo quiera? Cariño, silencio, por favor. Yo creo que toda persona se merece un respeto. Exacto. Si yo no tengo, pues yo tampoco lo voy a... Vale, o sea, vale, tranquilo. Si es la primera vez que vengo a un escenario, yo creo que merezco un respeto. Eso ha quedado claro. Cualquier artista que suba a un escenario, si no, pues cualquiera que suba a un escenario, se merece un respeto. ¡Os quiero! ¡Viva la pared! Silencio, por favor. Juan, John, por favor. Ya está, silencio. Me suda la polla, maricón. John, por favor, esas cosas no se dicen ni menos en una televisión pública, ¿vale? Por favor, hay mucha gente viéndonos. Cariño, tranquilo, ¿vale? Cariño, tranquilo, es una frase antològica. Antològica, antològica. Sí, no sé com va assumir tot això i per què no va acabar sortint després a programes com Sálvame, que semblava que estaven interessats en la seva presència al plató. Avui ens ho explica John Cobra. Fora aplaudiment. John Cobra, avui en directe a la Nucitis. John, bienvenido. Un placer, igualmente. Una eminencia, señor don Alfonso Arús. Sin peloteo, pero bueno. Ahora os explico cómo... Cuando ves las imágenes estas ahora, ¿cómo lo digieres? Bueno, lo dijeron a modo de canapé, ¿no? ¿Tú, sinceramente, ibas a liarla ahí o no? No. Yo en ningún momento fui con ninguna predisposición a liar ningún tinglado allí. Lo que ocurre que... Pero tú, perdona, John, te consideras un provocador. Bueno, yo entiendo que gran parte de culpa de la imagen o de la opinión pública que está sencillamente equivocada sobre realmente cómo soy yo como persona en realidad, porque su inteligencia, su frecuencia no llega a la mía como para entender ese humor tan ácido, tan loco, ¿no? Es una forma de hacer humor. Pero yo entiendo que perdón, no ibas a hacer humor. No, yo iba a cantar. Tú ibas a cantar. Yo iba a cantar. Lo que ocurre es que yo no me esperaba, para unas cosas soy muy pillo, pero para otras cosas soy demasiado inocente y no me esperaba que la encerrona que me tenían preparada. Y claro, entonces pues la presión, la expectación, también la novatada, ¿no? De que yo no estoy rodado en estos temas de salir ante 3 millones de espectadores, que batí el récord de la gala. Pues me jugó una mala pasada, perdí la cabeza allí y bueno, ahí están las imágenes, creo que va a valer una imagen que... Sin embargo, John, tú sí que estás acostumbrado en la red, por ejemplo, estás acostumbrado a que la gente te insulte, tú responder... Hombre, claro... Es parte de tu juego. A ti lo que te superó fue quizá la presencia en directo del público, que todo el público... Bueno, a mí lo que me ofendió realmente es que no se respetara mi actuación, es que realmente no se oye. Tengo motivo realmente para pensar que fue una encerrona en toda regla, porque todo es, realmente no se ve ni se oye el grupo, porque es que fue desde que salí hasta que me fui. Pero una encerrona, perdona, ¿por parte de quién? Hombre, yo entiendo que por parte de los organizadores que permiten ese evento. Yo no he visto nunca en mi vida una gala o un certamen de ese tipo
a que una persona se le trate con tan poco respeto. Yo voy a decir una cosa, ya pedí disculpas una vez, uh-huh. y lo voy a hacer de nuevo para que sepan que yo soy más persona que ellos. ¿Eh? Me abuchearon cuando pedí disculpas y luego ya vino lo demás. Yo voy a pedir disculpas a todos los colectivos que haya podido ofender con mis palabras. Porque soy un hombre y en un momento dado el que tiene boca se equivoca y rectifica es de sabio. Pero tanto ellos, que me pusieron a 200 ahí, que luego no se ve esa imagen, no se ven a los 200 chillando, ni se oye, solo se oye el final. Pero estuvieron desde que salí fuera, chiflando, no respetaron, no sé ni cómo acabé la canción. Y cuando acabé, es que reventé, es que de verdad... Tú, John, viste... Es que exploté por tanta presión, de verdad, no pude, no, se me fue la cabeza. ¿Viste la desbordada imagen, a Ney Gartiburu o no? A mí no, me sorprende que te llame cariño. A Ney Gartiburu me trata con tanta sencillez y tanta dulzura y tanta tranquilidad, porque ya habíamos hablado antes entre bastidores y tal. Ah, y, o sea, que antes habíais tenido ya un diálogo previo. Claro, hombre, allí con las azafatas, los azafatos o como se llamen, pasó ella, vino aquel, el otro, el de la moto. ¿Y recibiste bronca por parte de tu novia, Carol? No. ¿Mi novia? Me cago en Dios. Bueno, madre mía, si no... Bueno, vamos a dejar el tema de mi novia. O sea, que estaba más enfadada tu novia. Claro, porque es que yo entiendo una falta de respeto muy grande que salgamos. Yo creo que... Vamos a ver, yo entiendo que mi música pueda gustar o no pueda gustar. Entiendo que yo pueda caer bien, pueda ser odiado o amado, porque soy así, nunca he pasado desapercibido. Parte de culpa de la imagen que he dado y de la opinión que tienen los demás es mía, está claro. Pero yo creo que merezco un respeto como persona y como concursante, ya que fui elegido por 280.000 personas. Hubo un tongo. Y que llegas a esta fase final. Bueno, yo llegué primero. Lo que pasa es que casualmente, a falta de 3 días, pasé de tener 30.000 votos a tener 2.000. Ya. Para que pasara uno delante y no fuera tanto escándalo, ¿eh? Esas cosas yo no le fui dando importancia hasta que las conjuntas y dices, coño, aquí pasa algo, ¿no? Luego también hubieron problemas técnicos, entre comillas, solo conmigo a la hora de votar, porque lo comprobaron y hicieron la movida y la misma noche ya estaban los de Foro Coches que lo habían mandado a toda la prensa, eso lo sabéis vosotros, que a la hora de votaciones tuvieron que reconocer unos problemas técnicos, pero solo conmigo. A mí solo me podía votar 5 veces y a los demás 25. Cosas que vas uniendo y digo, ya tienen que haber sido cínicos porque a mí personalmente, el organizador de la gala, el director de la gala, todos me trataron fenomenalmente, yo voy a ser sincero, fenomenalmente. A Ney Gartiburu, perfecto, estuvimos hablando fenomenal. Entonces me cuesta muchísimo creer que hayan sido tan cínicos conmigo, que hayan sido tan malos, porque... Y entonces porque, perdóname, sí. Alfonso, perdóname, discúlpame. Yo creo que yo tenía motivos para... Es que no sé, yo no me oía cantando. Pero entonces tú eras un grano que le había salido a Televisión Española. Bueno, lo que pasa es que a Televisión Española cuando se dio cuenta le pilló el toro. Entonces ya era demasiado escándalo tirarme porque, entre otras cosas, cumplía todos los requisitos de la gala. Yo no voy como Carmele Marchante a un programa de televisión, ¿eh? Porque a la pobrecilla la han engañado sus propios compañeros, porque o son unos zoquetes en Telecinco, o ¿no vamos te a ver... Gusta? ¿No te gusta, Carmele? Vamos paso a paso. Vamos a ver, si hay cinco normas básicas... Hay que cumplirlas. Por los aires, las cinco normas. Sí. Ya. La primera, no comercializar la canción. Comercializar. La segunda, no anticiparla antes de tanto tiempo. Anticipado. La tercera, no plagiar. Plagiado. La cuarta, no nombrar marcas registradas para evitar el... ¿Mm? ¿Sabes lo que te quiero decir? De que por bajo manga de la marca X te pague... Se saltaron todas las normas por los aires, que es imposible que sean tan... Pasa que deprimieron el tsunami, que por cierto me parece una falta de respeto a todas las víctimas del tsunami. Ya al final lo tuvieron que quitar y tuvieron que hacer caso a John Cobra, porque salió otro tsunami en Chile, creo. Y ya dijeron, ya no vamos a cantar el tsunami. Pero ¿cómo te atreves a cantar tú que eres un tsunami? ¿Serías el mayor asesino de toda la historia de la humanidad? ¿Pero en qué cabeza cabe? Vamos bien, a ver. Avancemos, John, porque tenemos muchos temas. No, es que como me dejes hablar a mí... No, es que tenemos muchos temas. A mí lo que me sorprende es que, evidentemente, el impacto mediático lo consigues tú. Al día siguiente todo el mundo habla de John Cobra. No, si tú estuve dos días atrincherado en un hotel. Por eso. Nadie habla del ganador y, de hecho, lo que parece lógico es que televisivamente se aproveche esa circunstancia. Nosotros aquí tenemos una sección de televisión... Se han lucrado, me han imitado, se han reído, me han insultado, Bueno, espérate, me han calumniado muy grave y ahora van a tener que responder ante unos tribunales porque me vaya llega la sentencia de un hecho. Y a mí se me ha llamado en Telecinco, Rosa de Benito, dijo que yo enseñaba en un vídeo de tortas caseras, no sé si lo habrá visto, en el que hago una metáfora o un símil, hago una comparación entre el sexo osado, ¿no? De pegar un cachete, que no pega un cachete haciendo ¿Y sexo. Rosa Benito qué dijo? Espera, hago un símil entre un bofetón casero, que hace el mismo sonido que un cachete cuando está tal. Y dice Rosa de Benito que yo enseño a las mujeres a pegarlas sin marcarlas. Eso me tiene que enseñar el vídeo
donde yo digo eso, ¿eh? Delante de un juez. Eso es. Pero eso me, estoy esperando un papelito que me tiene que llegar aún. Entonces, o sea, que espérate que aún no acaba la John, cosa. ¿Por qué no vas a televisión a contar eso? Que es lo que no entiendo. Porque en aquel momento se forma un gran escándalo. Yo juraría. El señor Oliar, o Uliar, porque. Bueno, pero Televisión Española entiendo que no te dé cobertura. Al día siguiente estaba pero ¿por qué no vas a DEC o por qué no vas a Salva? Esto es como cuando uno hace una trasta en el colegio y lo llaman a congreso de, al consejo escolar, pero ya de mayor. Sí. Yo he llegado al Congreso de los Diputados dos veces. Eso no ha salido en ningún medio. El señor Oliar, que es el director de Radio y Televisión Española, que cobra 180.000 euros al año, anuales, creo, se ha atrevido a pronunciar la palabra censura en el siglo XXI, donde nos encontramos. Un gobierno socialista que ha criticado tanto la censura franquista, que yo también la critico, porque soy contrario a cualquier dictadura, soy amante de la libertad. John, cariño. Pero céntrate. ¿Por qué no vas a Sálvame? Voy a Sálvame, voy ahí. Es que ¿por qué no vas a La Novia? Porque, por lo visto, hay un presunto convenio entre el gobierno y las televisiones. Que eso habrá que investigarlo, y desde aquí hago un llamamiento a todos los partidos políticos para que investiguen, y hagan unas diligencias, a ver de dónde coño ha salido el dinero ese para pagar a las televisiones y que no se pueda pronunciar el nombre de John Cobra. ¿Tú crees? ¿Pero tú crees que no yo se puede pronunciar? Yo sé. Pero, claro, ahora falta que se demuestre. Claro, pero porque es muy difícil demostrarlo, John. ¿Pero por qué no se podría pronunciar el nombre de John Cobra? ¿Por qué? No entiendo. Yo lo único que sé es que a mí me han dicho que han ido a una universidad de unos chavales y han querido saludarme por callejeros, por cuatro, y les han dicho, no, es que tenemos un convenio con el gobierno y no puedes decir esa palabra. Y te quedas que dices, bueno... Y es verdad que llegaste a negociar que tenías un representante que pedías tanto dinero. Claro, eso es verdad. Sí. Llegaste a ganar 35.000 euros y me vine con menos 1.500. O sea, ¿tú ibas a ganar 35.000? Claro, iba tirando de beta, echando las cuentas de la lechera y digo, menos 35.000 y zapatos. Oye, ¿en qué te gastaste? ¿En zapatos? Y me vine con menos 1.500 y... ¿En zapatos? ¿En qué más te gastaste 35.000 euros? No, vamos a ver. Perdóname. Supuestamente se estaba negociando una cantidad de 35.000 euros. En un pack en el que iba a salir en Espejo Público, en el Tal Cual, y en el DEC, el mismo día. O sea, esa cantidad iba a ascender a 35.000 euros. Y luego había otra cantidad que eran 15.000 euros para Sálvame. Estaban peleándose todos por mí y de un día para otro pasaron de estar todos peleándose por mí a no creo que saben nadie. Esto es lo que nos extraña a nosotros. Claro. Por eso te digo que Oliar se ha atrevido a pronunciar que yo soy digno de toda censura, Cuando yo creo que es censura, pronunciar censura hoy en día es casi un delito. Uh-huh. Más cuando ellos han criticado todo y yo la critico, la censura franquista también. Donde no hay censura, de momento es en la red. ¿Tú qué crees que buscas? Ahí he vuelto, es que he tenido que volver por mis fueros, claro. Claro. Ahí dice Oliar, dice que no me quiere ver ni conocer, pues de momento sí, seguramente me verá en Torrente. Y yo tampoco. Ahora hablamos de Torrente. Y en YouTube me seguirá viendo hasta que mis partes nobles quieran. y yo tampoco lo quiero ver a él porque, entre otras cosas,